corto este repaso, gracias. Nada, yo iba a ser muy breve, gracias, de verdad. Y, a todo, y eso se hace extensivo a todo el grupo de teatro, que se, aunque parece que no, se echa tiempo y se trabaja y demás. Pues eso sí, vamos a hacer una obra que se llama La cantante calva, de Ionesco, que es una obra que se titula Cantante calva, en la cual no sale ninguna cantante, ni mucho menos calva. Eso ya es el primer spoiler que se puede soltar. O sea que ya veréis que, bueno, aquí vamos a ver un galimatías interesante de incomunicación y demás. También, hemos, lo que decía Ana, hemos intentado actualizarla y demás para hacerla más acorde a nuestros días, actualizarla. Y nada, esperemos que os lo paséis también viéndola como nosotros preparándola. Y nada, muchas gracias por venir. Sopa, pescado, patatas con tocino y ensalada inglesa. Los niños han bebido agua inglesa. Hemos comido bien esta noche. Eso es porque nos apellidamos Smith y vivimos en los suburbios de Londres. Las patatas estaban bien cocidas y el aceite de la ensalada no estaba rancio. El aceite de almacenero de la esquina es de mucho mejor calidad que el aceite de almacenero de enfrente y de mejor calidad que el aceite de almacenero del final de la cuesta. Pero con ello no quiero decir que los otros estén malos. Sin embargo, prefiero el del aceite almacenero de la esquina. Esta vez María ha cocido bien las patatas. La última vez no estaban bien cocidas. A mí no me gustan sino cuando están bien cocidas. La señora Parker conoce un almacenero rumano llamado de Bombi Van de Bumbo, recién llegado de Constantinopla. Es especialista en yogur. Posee diploma de la Escuela de Fabricantes de Yogur Rumano de Andinópolis. Mañana irá a comprarle una gran olla de yogur rumano folclórico. Me ocurren con frecuencia cosas como esta aquí, en los suburbios de Londres. El yogur es bueno para el estómago, la apoteosis, el apéndice y los riñones. O eso me dijo el doctor Salomé Paredes, que atiende a nuestros hijos, los hijos de nuestros vecinos, los chons. Es un buen médico, se puede tener confianza en él. No receta más medicamentos que los haya experimentado él mismo. Cuando hizo operar a la señora Parker, se hizo operar él mismo para ver si la operación daba por resultado. Entonces, ¿cómo es posible que él sobreviviera y ella hubiese muerto? Porque la operación dio buen resultado en el caso del doctor y no la de. Entonces Salomé no es un buen médico. Un buen médico debe de morir junto con el paciente o sobrevivir con él. ¿Pero por qué dices eso? Porque todo el mundo lo sabe. Los buenos médicos deben de hacer eso. Como los barcos. Un capitán de barco nunca deja que el barco muera si no es con él. Pero es que me estás comparando a un enfermo con un barco. Los barcos también tienen enfermedades, al igual que los médicos. Entonces, no sé, tal vez sea justo. ¿Cuál es tu conclusión? Que todos los médicos son unos charlatanes, al igual que los enfermos. Solo la marina es honrada en Inglaterra. Pero no los marinos. Naturalmente. Mira, aquí pone siempre la edad de los muertos, pero nunca la de los recién nacidos. Es absurdo. La verdad es que nunca me lo había preguntado. Mira, aquí pone que Bobby Watson ha muerto. ¡Ay, madre! ¿Cuándo? ¿Pero por qué pones esa cara de asombro si murió hace 2 años? ¿No te acuerdas que fuimos a su entierro hace 1 año y medio? Claro, está que lo recuerdo. Lo recordé enseguida. Pero no comprendo tu cara de asombro al verlo en el periódico. No lo leí en el periódico. Fue por asociación de ideas. Pobre Bobby. Se conservaba tan bien. ¡Pobre Bobby! 4 años hace de su muerte y sigue todavía caliente. La pobre Bobby. ¿Querrás decir el pobre Bobby? Que no, que me refiero a Bobby Watson, su mujer. Como se llamaban igual, no se les podía distinguir en persona. Solo después de la muerte de él, se pudo saber con seguridad quién era el uno y quién era el otro. Todavía en la actualidad hay gente que la confunde con el muerto y le da el pésame. ¿La conoces? Sí, creo que coincidimos con ella en el entierro, hace 1 año y medio. Es verdad, pero yo no la conozco. ¿Es bella? Tiene facciones regulares, no se puede decir que es bella. Es alta y fuerte, aunque no tiene facciones regulares. Es muy bella, es extremadamente delgada y bajita. ¿Y? Además, es profesora de canto. ¿Y cuándo van a casarse esos dos? En la primavera más próxima, lo más tarde posible. Ah, pues habrá que ir a su casamiento. Me pregunto cuál regalo será el que le daremos. ¿Por qué no le regalamos una de las 7 bandejas de plata que nos regalaron en nuestra boda y que nunca nos han servido para nada? Es triste para ella haberse dado vida tan joven. Menos mal que no ha tenido hijos. Oh, solo les faltaba eso. ¡Hijos! ¿Qué habría hecho con ellos? Sabes muy bien que tienen un muchacho y una muchacha. ¿Cómo se llamaban? Bobby y Bobby, como sus padres. El tío Bobby Watson, el viejo Bobby Watson, podría bien encargarse de la educación de Bobby Watson. Hombre, sería natural. Y su mujer, Bobby Watson, la tía Bobby Watson, podría a su vez hacerse cargo de la muchacha, Bobby Watson. Y así la madre, Bobby Watson, podría volver a casarse. ¿Tiene alguien en vista? Sí, a un primo, Bobby Watson. ¿Quién? ¿Bobby Watson? ¿De qué Bobby Watson me estás hablando?
¡De Bobby Watson! ¡El tío de Bobby Watson! ¡El viejo Bobby Watson! El muerto. ¡No, no es ese! Yo te estoy hablando del viejo Bobby Watson de la tía Bobby Watson. ¡El muerto! ¿Qué Bobby Watson? ¿El viajante de comercio? Todos los Bobby Watson son viajantes de comercio. ¡Qué oficio duro! Sin embargo, os hacen buenos negocios. Sí, cuando no hay competencia. ¿Y cuando no hay competencia? Los martes, jueves y martes. ¿Tres días por semana? ¿Y qué hace Bobby Watson mientras tanto? Descansa. Bueno. ¿Pero por qué no trabaja sin competencia? Así es Bobby Watson. No sé, pero no entiendo por qué no trabaja. Porque descansa los martes, jueves y martes. Ahí estás un poco borde, ¿eh? No sé. ¿Y qué haríamos las mujeres? Si no como las mujeres. Maquillarnos, ponernos rouge en los labios, beber whisky. Oh, todas las mujeres sois iguales. Bebéis whisky, os sentáis ahí, leéis el periódico, os quejáis por todo. Yo me río de todo eso. Pero sin embargo, si dices eso para humillarme, sabes muy bien que no me gustan esa clase de bromas. Sabes muy bien que no. Oh, mi pollo está salada. Estás triste, ven a pionda. Vamos a apaciguarnos. Yo soy la criada. He pasado una tarde muy agradable. He ido al cine con un hombre y he visto una película con mujeres. A la salida hemos merendado con la cava y vodka y leído el diario. Espero que haya pasado una tarde muy agradable, que haya ido al cine con un hombre y que haya merendado vodka con Colacao. ¿Y el diario? El señor y la señora Martin, sus invitados, están en la puerta. Me esperaban, no se atrevían a entrar solos. Debían cenar con ustedes esta noche. Ah, sí, cierto, les esperábamos. Pero como íbamos toda tarde sin comer porque usted no tenía que haberse sentado, comimos sin ellos. Pero usted fue usted quien me dio el permiso. No lo hizo intencionadamente. Me he comprado un orinal. Vaya, vaya, pequeña Mary, vaya a abrir esa puerta al señor y la señora Martín. Nosotros iremos a vestirnos. ¿Por qué han llegado tan tarde? No son corteses, ¿eh? Hay que venir ahora, ¿comprenden? Bueno, de todos modos, pasen y esperen sentados. Discúlpeme, señora, pero me parece, si no me engaño, que la he encontrado ya en alguna parte. Es posible, yo también lo creo. ¿Nos habremos visto en Manchester, por casualidad? Es muy posible. Mire usted, yo soy originaria de la ciudad de Manchester, pero no recuerdo haberla visto por ahí. ¡Oh, my goodness! ¿Qué? Digo que, oh Dios mío, ¿no es usted originaria de la ciudad de Manchester? Sí, pero no me han enseñado inglés. ¡Qué curioso! Yo también soy originaria de la ciudad de Manchester y tampoco me han enseñado inglés. ¡Qué curioso! Muy curioso, pero yo, señora, dejé la ciudad hace 5 semanas, más o menos. ¡Pero qué curiosidad! ¡Qué raro! Yo también dejé la ciudad de Manchester hace 5 semanas, más o menos. ¡Pero qué curioso! ¡Qué extraña coincidencia! Yo, señora, tomé el tren de las 8:30 a.m, que llega a Londres a las 5:15. ¡Qué raro! Yo también cogí el mismo tren a la misma hora, a las 8:15, sin más, señora. ¡Oh, Dios mío! Mira, yo viajaba en segunda clase. No hay segunda clase en Inglaterra, pero a pesar de ello, yo viajo en segunda clase. ¡Pero qué extraña coincidencia! ¡Yo también viajo en segunda clase! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué extraño y qué coincidencia! Yo, señora, viajaba en el coche número 8, en el 6º compartimento. ¡Pero qué curioso y qué coincidencia! ¡Yo también viajaba en el coche número 8, 6º compartimento, estimada señora! ¡Qué curioso! Entonces, debió ser allí donde nos hemos visto. Pues es muy posible, estimada señora, pero no lo recuerdo. Desde que llegué a Londres vivo en la Avenida del Miserable, estimada señora. ¿Pero dónde es eso? Pasando la rotonda del imputado, girando a ultraderecha, a la altura de la sede del PP. ¡Ah, en la Plaza de Ciudadanos! ¡Exacto! ¡Yo también vivo ahí! ¡Qué curioso! Soy yo, señora, vivo en el número pi. ¡Pero qué curioso! ¡Yo también vivo en el número pi! ¡Dios mío, qué extraña coincidencia! Entonces debe ser allí donde nos hemos visto. ¿Es muy posible? Mire, mi departamento está en el 5º pino. Es el número 8, estimada señora. Es muy curioso, pero mi departamento también está en el 5º pino, estimada señora. Dios mío, qué casualidad. Entonces, debimos vernos allí. Mire, mi dormitorio tiene una cama. Esa cama está cubierta con un edredón verde. Esa cama, con su edredón verde, se encuentra al fondo del pasillo, entre los retretes y la biblioteca.
Pues qué curioso, estimada señora, no me va a creer. Pero mi edredón también es verde. Está en una cama al fondo del pasillo, entre los retretes y la biblioteca. ¡Qué casualidad! Entonces, vivimos en el mismo piso y dormimos en la misma cama. Debe ser en ella donde nos hemos visto. Es muy posible, y tal vez anoche, pero no lo recuerdo, estimada señora. Mire, yo tengo una niña, mi hijita. Es pequeña, es rubia y tiene un ojo blanco y otro rojo. Es muy linda y se llama Alicia, estimada señora. Pues qué curioso y qué coincidencia. Yo también tengo una hijita de 2 años que se llama Alicia, que tiene un ojo blanco y uno rojo. Y es muy pequeñita y es rubia también. ¡Qué casualidad! Es quizá la misma, estimada señora. Pues es muy posible. Entonces, ya no cabe duda. Nos hemos visto ya y usted es mi propia esposa. ¡Isabela! ¡Te he vuelto a encontrar! ¡Rafaela! ¡Eres tú, darling! Isabela y Rafaela son ahora demasiado dichosas para que puedan oírme. Por lo tanto, les revelaré un secreto. ¡Isabela no es Isabela! ¡Y Rafaela no es Rafaela! He aquí la prueba. La niña de la que habla Rafaela tiene un ojo rojo y otro ojo blanco, exactamente igual que la hija de la alcalde Isabela. Pero, en tanto que la hija de Rafaela tiene el ojo rojo a la derecha y el ojo blanco a la izquierda, la hija de la que habla Isabela tiene el ojo blanco a la derecha y el ojo rojo a la izquierda. En consecuencia, todo el sistema de argumentación creado por Rafaela se desmorona al tropezar con ese pequeño detalle que aniquila toda su teoría. A pesar de las coincidencias extraordinarias que parecen ser pruebas definitivas, Isabela y Rafaela, al no ser madres de la misma criatura, no son Isabela y Rafaela. Es inútil que ella crea que ella es Rafaela y es inútil que ella crea que ella es Isabela. Se equivocan amargamente. Pero... ¿quién es la verdadera Rafaela? ¿Quién es la verdadera Isabela? ¿Quién tiene interés en que dure esta confusión? No lo sé. No tratemos de averiguarlo. Dejemos las cosas como están. Por cierto, mi verdadero nombre es Sherlock Holmes. Olvidemos, Darby, todo lo que ha ocurrido entre nosotras. Y ahora que nos hemos vuelto a encontrar, tratemos de no perdernos más y vivamos como antes. Sí, darling. Buenas noches, queridas amigas. Discúlpenos por haber hecho esperar tanto tiempo, pero en cuanto supimos que nos iban a hacer el tan gran honor de venir a visitarnos, nos fuimos a poner nuestros trajes de gala. Hemos estado sin comer 4 horas esperándoles. ¿Qué ha pasado? ¿Quieren que ponga la tele? Sí, vale. Porque es un auténtico bombazo. Aunque no llega al nivel que alcanzó la noticia que Sergio Ramos había sido propuesto para ser académico de la lengua. Paquerín anuncia que se presentará a las próximas elecciones. Así es. El prestigioso compositor de ópera Kiko Rivera dejará de la docencia artística para dedicarse a la política. Según él mismo, la situación del país, España, es extremadamente grave. De modo que decide presentarse por medio de su nuevo partido, el PJE, Partido del Jamón Español. Uno de sus medios estrella en el programa electoral es la de la liberación de los presos políticos como la Pantoja o Barcelos. Cuenta con un extenso programa social con propuestas como la de establecer la canción Despacito como nuevo himno nacional. Sin olvidarse de otras medidas como la eliminación de la escuela primaria. Sin duda, esto dará que hablar. Algunas figuras destacadas del mundo de la cultura, como Belén Esteban o la infanta Elena, ya han mostrado su apoyo al nuevo partido.
veremos los resultados del PJ en las próximas elecciones. Aquí en la televisión pública les contaremos todo puntual. Muchas gracias por su atención y buenos días. Bueno, ustedes dos viajan mucho. Deberían de tener, no obstante, historias que relatarnos. Cuéntales, querida, lo que has visto hoy. No merece la pena. No me creerían. No vamos a poner en duda su buena fe. Nos ofenderían si pensaran eso. Las ofenderías, querida, si lo pensaras. Pues bien, hoy he presenciado algo extraordinario, algo increíble. Nos vamos a divertir. Por fin. Pues bien, hoy, mientras iba al Mercadona... Ah, por legumbres, que son cada vez más caras. ¿Dónde vaya a parar eso? No interrumpes, querida malvada. Pues me encontré a un hombre junto al café convenientemente vestido, de unos 50 años de edad que... ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuál? No interrumpes, querida. Eres fastidiosa. Eres tú la primera que ha interrumpido. Grosera. Chitón. ¿Qué hacía ese señor? Pues bien, había puesto un pie en tierra y estaba inclinado. No me lo creo. Yes, inclinado. ¿En serio? Of course, inclinado. ¿Y? Pues estaba atándose los cordones de los zapatos que se le habían soltado. ¡Fantástico! Si lo dijera usted, no me creería. ¿Y por qué no? Se ven cosas todavía más extraordinarias cuando se circulan. Hoy he visto, yo misma, en el subterráneo, a un joven sentado tranquilamente leyendo el diario. ¡Qué extravagante! Debería de ser el mismo. Llama. Voy a ver. Nadie. Voy a citarles otro ejemplo. Ya, debe de haber alguien. Voy otra vez. Nadie. ¿Eh? Ibas a citar otro ejemplo. ¡Ah, sí! Tiene que haber alguien. Yo ya no voy a abrir más. Sí, pero debe ser alguien. La primera vez no había nadie, la segunda vez tampoco. ¿Por qué iba a haber alguien ahora? Porque han llamado. Esa no es una razón. ¿Y por qué no? Cuando se oye llamar a la puerta es porque hay alguien en la puerta que llama para que le abran la puerta. No siempre, lo acaban de ver ustedes. La mayoría de las veces, sí. Sí. Cuando yo voy a casa de alguien, llamo para entrar. Entro y estoy. Entonces sí hay alguien. Bueno, eso es cierto en teoría, pero en la realidad las cosas suceden de otro modo. Lo acabas de ver hace un momento. Su esposa tiene razón. ¡Oh, las mujeres! Siempre apoyándose mutuamente. Bueno, voy a ver. No dirás que soy obstinada, pero ya verás cómo no hay nadie. ¡Nadie! ¿Ves? Estas mujeres siempre quieren tener razón y siempre se equivocan. Que, llama. ¡Que no voy a abrir! ¡Has visto que es inútil! La experiencia nos enseña que cuando soy llamar a la puerta es que nunca hay nadie. ¡Nunca! Eso no es seguro. Incluso es falso. Siempre que llama hay alguien. También mi mujer es muy testaruda. Hay alguien. ¡Que no! ¡Que sí! Te digo que no. Pero vamos, vete tú misma si quieres. Voy. ¡Ah! ¿Cómo te ayudo? ¡Es el capitán de los bomberos! Buenos días. Señoras, señora Smith, señora... Parece usted enojada. Verás, capitán, está un poquito enfadada porque no lleva la razón. Ha habido, señor capitán de bomberos, una controversia entre las señoras Smith. Eso no es asunto suyo. Te ruego que no mezcles a nuestras amigas en nuestras querellas familiares. Perdona, querida, pero es que el bombero es un amigo de la familia. Su padre me cortejaba. Luego conocí a su madre, que también me cortejaba. Y después les dije que iba a dar a mi hija en matrimonio cuando esta naciera, pero entre tanto murió. No es culpa de él ni de usted. Bueno, en fin, ¿de qué se trata? Pues verá, mi mujer pretendía... ¡No! Eras tú la que pretendías. Sí, es ella. ¡No, es ella! ¡No se enoje! Dígame qué ha pasado, señores. Pues verá, se me hace un poco raro contar esto a un bombero, pero bueno, al fin y al cabo también es un confesor. ¿Y bien? Pues mira, se discutía porque mi mujer dice que cuando se llama a la puerta es que siempre hay alguien. Hombre, las cosas plausibles, ¿eh? Y yo digo que nunca hay nadie. Puede parecer extraño, pero está demostrado no mediante demostraciones científicas, sino por hechos. Es falso. Siempre hay alguien. El bombero está aquí. ¿Cuándo ha entrado? Inmediatamente. Sí, pero solo después de ir a llamar por cuarta vez ha aparecido alguien. Y la cuarta vez no cuenta. Sí, todo el mundo sabe que solo cuentan las tres primeras veces.
Señor capitán, ¿puedo hacerle unas preguntas? Hágalas. ¿Ha sido usted quien ha llamado? Sí, fui yo. Está detrás de la puerta y llamó para entrar. No lo niego. ¿Ves? Yo tenía razón. El capitán ha llamado, ha entrado y está ahí. ¿El capitán no es nadie? No puedo decir que no es nadie, ciertamente. Pero te repito que me refiero únicamente a las tres primeras veces. La cuarta vez no cuenta. ¿La primera vez fue usted? No, era mi prima la de Cuenca. ¿La sordomuda? La sordomuda. ¿Cuánto tiempo ha estado detrás de la puerta? 3 años, 5 meses, 21 días, 244 horas y 16 minutos. ¿Ha visto a alguien? No, es que soy ciego. ¿Ha oído a alguien? No, es que soy sordo. ¿Pero la tercera vez no es usted quien llamó? Claro, sí, era yo. Pero al entrar, al salir no le vieron. Porque soy invisible. Oye, no se ría, el asunto es demasiado triste. En fin, voy a hacer que se pongan de acuerdo. La cosa es muy sencilla. Cuando llaman a la puerta, a veces hay alguien y a veces no hay nadie. ¿Qué te parece? Es lógico. A mí también. Si las cosas son sencillas, en realidad, cuando se tiene de asesor a un bombero, abrácense. No, 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 ya nos abrazamos hace un momento. Se abrazarán mañana. Tienen tiempo de sobra. Bueno, señor capitán, puesto que nos ha ayudado a resolver el conflicto, quédese. Póngase cómodo, quítese el casco, siéntese. Es que tengo un poquito de prisa. Estoy dispuesto a quitarme el casco, pero no a sentarme. Hacerles una visita, ustedes me comprenderán. Cumple una misión de servicio. ¿Y en qué consiste esa misión? Pues verá, ¿puedo delante de ellos? No se preocupe. Somos viejas amigas. Hable. Vale, de acuerdo. ¿Hay fuego en su casa? ¿Pero por qué me hace esa pregunta? No debe de haber, ¿eh? No huele a chamusquina. Es que tengo que apagar todos los fuegos de la ciudad. ¿Todos? All of them. No sé, no creo. ¿Quiere que vaya a ver? Por ejemplo. Pero bueno, si dice su mujer que ya no hay, es que no habrá nada. En plan, algo que arda en el salón, en el sótano, unos macarrones que se hayan quemado, una quemadura de la playa de esto de ponerse crema, un ardor de estómago... Lo siento mucho, pero siento comunicarle que no hay fuego ni en nuestra casa ni en nuestro cuerpo. Pero me avisaremos en cuanto haya algo. No dejen de hacerlo, me harán un favor. Prometido. ¿Y en la casa de ustedes tampoco arde nada? No, desgraciadamente. Las cosas marchan mal en este momento. ¡Muy mal! No hay quien... ¡Marcha muy mal! Nunca, casi nunca sucede nada. ¡Se quieren dejar de caer los vasos! Casi nunca sucede nada. Y como no sucede nada, no hay rendimiento. Y como no hay rendimiento, la firma por producción es muy magra y... Todo marcha mal. El comercio, la agricultura... Nada va, como el juego, nada. Si no hay trigo, no hay fuego. Ni tampoco inundaciones. Pero hay azúcar. La traen del extranjero. Ah. Ya no hay ni incendios. Hay demasiados impuestos. Sin embargo, hay, aunque no es muy frecuente, una o dos asfixias por medio del gas a la semana. Precisamente la semana pasada estuve asistiendo a una judía que se había asfixiado al dejar abierta la llave del gas. ¿Se la había olvidado? No, es que pensaba que era su ducha. Tenía un hermano muy gracioso. Hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Y no fue a averiguar la tienda de fósforos? Imposible. Está asegurado contra incendios. Entonces vaya usted de mi parte a ver el vicario de Wexley. ¡Imposible! Los sacerdotes... No, yo no puedo apagar el fuego de un sacerdote, porque lo obispo se iba a enojar. Los sacerdotes o apagan ellos mismos sus fuegos o hacen que los apaguen sus monaguillos. Vaya usted a la casa de los Duran. No puedo. Él no es inglés. Él es refugiado y los refugiados tienen derecho a tener casas. Pero no que se las apaguen si arden. Pero cuando ardió el año pasado, bien que se la apagaron. Él fue clandestinamente. No seré yo quien lo denuncie. Yo tampoco. Puesto que no tiene mucha prisa, ¿quieres un ratito más? Nos hará un gran favor. ¿Quieren que les relate anécdotas? ¡Ay, sí! Es usted encantado. Sí. Bueno, bien. Pues, Porque además, estas anécdotas son cosas que me han pasado a mí en la realidad. La naturaleza, nada más que la naturaleza, no los libros. Exacto. La verdad no se encuentra en los libros, sino en la vida. Oh. ¡Comience! Vale, silencio, sí. Silencio. Pero no me miren así, hacen que me sienta incómodo. Es que soy un poco tímido. Es encantado.
Bien, procuraré comenzar a pesar de todo. Pero prométame que no me escucharán. Pero si no le escuchamos, no lo diremos. No había pensado en eso. Lo ven, es un niño. ¡Oh, el niño querido! ¡Valor! Bueno, en fin, voy a comenzar. Vean, veamos. La primera es una fábula experimental que se llama El perro y el buey. Una vez un buey le preguntó a otro perro, ¿por qué no te has tragado la trompa? Perdón, contestó el otro, es que pensaba que era elefante. Está guapa la casa. Pero a ver, ¿cuál es la moraleja? Los cuadros, sobre todo. Ustedes mismos tienen que encontrar la moraleja. Tienes razón. Otra, diga otra mejor. El becerro. El becerro tenía... Una vez un becerro había comido demasiado vidrio molido. Por lo tanto, evidentemente, cuando se come mucho vidrio, tuvo que parir y dio a luz a una vaca. La vaca no podía llamar a su becerro padre, puesto que era demasiado pequeño. Tampoco podía llamarle madre porque él era macho. Al final, el becerro se terminó casando con una persona y la alcaldía tuvo que tomar medidas. Por las historias de moda, ¿no? Claro. ¿De moda cae? Como el mondongo. Entonces, ¿la conocieron ustedes? Lo publicaron todos los diarios. Sí, eso pasó no lejos de aquí. O hay otra que se llama El gallo y el perro. Una vez un gallo quiso hacerse pasar por perro, pero no pudo porque lo reconocieron enseguida. Se quedaron así un sobrino bien. Sin embargo, al gallo no lo reconocieron. Ahora voy a contarles una. La zorra y la serpiente. Había una vez una serpiente que era muy, 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 muy poco lista, que decía, hola, me parece que te conozco. Y la zorra le contestó, yo creo que también. La serpiente le dijo, ¿te podría entonces pedir dinero? Y la zorra, que era rápida pero no lista, salió corriendo a un valle lleno de fresas y de miel de gallina. Esta le contestó, verás, te voy a matar. Salió corriendo y se dio la espalda. No tuvo suerte. La serpiente le dio un puñetazo en toda la frente, gritando, no, no, cuatro veces, no, no soy tu hija. Es interesante. No está mal. La felicito. No es gran cosa. Además, yo ya la conocía. Es terrible. Pero eso no sucedió en realidad. Sí, por desgracia. La es su turno, señora. Ay, yo solo conozco una. Se llama El Ramillete. Es que mi mujer es toda una romántica. Es una verdadera inglesa. El aquí. Había una vez un novio que le llevó un ramillete a su novia y le dijo gracias, pero antes de que esta leyese las gracias, las tomó otra vez y le marchando por allí y por allá sin dejar rastro, se fue y la dejó abandonada. Oh, encantado. ¿Tiene usted, señora Smith, una esposa de la que estarían todas celosas? Sí, la verdad es que sí, de hecho es más lista que yo, pero eso sí, más femenina. ¡Otra más, capitán! Oh, no, es que no puedo, es demasiado tarde. Dígala, no obstante. No, estoy demasiado cansado, de verdad. Va, se lo suplico. No, bueno, venga, vale, sí. Esta la tengo apuntada porque voy a hacer un libro que se vayan a llamar Las anécdotas del bombero. Se llama El resfriado. Mi cuñado tenía, por el lado paterno, un primo carnal, uno de cuyos tíos maternos tenía un suegro cuyo abuelo paterno se había casado en segundas nupcias con una joven indígena cuya hermana había conocido en uno de sus viajes a una muchacha de la que se enamoró, y con la cual tuvo un hijo que se casó con una farmacéutica intrépida que no era otra que la sobrina de un contramaestre desconocido de la Armada Británica y cuyo padre adoptivo tenía una tía que hablaba correntemente el español y quizás era una de las 100 nietas de un ingeniero muerto joven y a su vez de un propietario de viñedos de los que obtenía un vino mediocre, pero que tenía un resobrino, casero y ayudante, cuyo hijo se había casado con una joven muy linda, divorciada, cuyo primer marido era hijo de un patriota sincero que había sabido educar en el deseo de hacer fortuna a una de sus hijas, la que pudo casarse con un cazador que había conocido a Warchild y cuyo hermano, después de haber cambiado muchas veces de oficio, se casó y tuvo una hija cuyo bisabuelo mezquino llevaba anteojos que le había regalado un primo suyo cuñado de un portugués, hijo natural de un molinero, no demasiado pobre, cuyo hermano de leche tomó por esposa a la hija de un ex médico rural, hermano de leche del hijo de un lechero, hijo natural de otro médico rural, casado tres veces seguidas, cuya tercera mujer... ¿Conocías a tercera mujer? Comía pollo en la misma. No era la misma.
Continúo. Cuya tercera mujer era hija de la mejor tomadrona de la región y que habiendo envidiado temprano... ¿Cómo mi mujer? Se volvió a casar con un vidriero lleno de vitacidad que había hecho a la hija de un jefe de estación un hijo que supo abrirse camino en la vida. Su camino de hierro. Como en los mapas. Y se casó con una vendedora de hortalizas frescas cuyo padre tenía un hermano que se había casado con una institutriz rubia cuyo primo, pescador con caña, se había casado con otra institutriz rubia llamada María, cuyo padre estaba casado con otra María, así mismo institutriz rubia. Si es rubia es Moria. Y cuyo padre fue criado en el carro por una anciana que era sobrina de un cura cuya abuela atrapaba, a veces, en invierno, como todo el mundo, un resfriado. Increíble. Si no lo cuenta usted, no le creo. Va a ser un superventas. Cuando se los hay que esforzarse con decoraciones. Hay que tener cuidado con esas cosas. Pero a ver, señor capitán, es que yo en el primo del abuelo de la abuela, yo es que ya me enredo, no puedo. Claro, siempre se enredan entre las zarzas de lo mismo. No, pero no puedo volver a empezar. Yo debería irme ya, además, porque aunque ustedes no tengan... Porque, ¿qué hora es? Aquí no tenemos hora. ¿Y el reloj ese de allí? Va con el espíritu de la contradicción. Es una hora y marca la contraria. En fin, pues aunque ustedes no tengan hora, yo debería irme ya. Porque tengo un incendio dentro de 3 cuartos de hora y 15 minutos exactamente en la otra punta de la ciudad. Así que, si ustedes me perdonan... Señora. ¿Qué desea? Que la señora me disculpen. También estas señoras y señores. Yo desearía recitarles también una anécdota. ¿Qué dice esta mujer? Creo que la criada de nuestras amigas se ha vuelto loca. Quiere recitar también una anécdota. ¿Pero quién se cree que...? ¿Pero y esto? ¿Ustedes? No es posible. ¿Qué significa todo esto? En nuestra casa, en los suburbios de Londres. ¡Oh! ¿Usted aquí? ¿Son amigos? ¡Vaya si lo son! ¡Me alegro de volverlo a ver por fin! ¡No, qué bonito! Pero si no, mejoros aquí en nuestra casa. ¡No tiene educación! Tienen ustedes demasiados prejuicios. A ver, no me lo tomen a mal, pero para mí una criada es siempre una criada. Aunque a veces puedo actuar como un detective bastante. ¡Suéltame, que me quiero! ¡Tranquilo! No son tan malos como parece. Ustedes son excesivamente... Esa es una palabra. Excesivamente heterosexuales. ¿Podría quizás referirles...? No. Vaya donosamente a la cocina a ver sus poemas ante el espejo. ¿No? Sí, ser criada yo también leo los poemas ante el espejo. Pero esta mañana, cuando te viste al espejo, no te miraste. Porque no estaba allí. Ah. Bueno, entonces convenimos en darles un poema. Mary, es usted espantosamente obstinada. Estupendo. Yo voy a sentar el fuego en una loquita. Procedo. Carrero blanco brillaba en el cielo. Una piedra se incendió. Una piedra de la orogenia alpina se incendió. El bosque se incendió. El palacio de la zarzuela se incendió. La monarquía se incendió. El PP se incendió. Bárcenas se incendió. La Borde en la trama Lezo. Y el PP entero se incendió, Bárcena se incendió, el Estado se incendió, el patriarcado se incendió, el patriarcado se incendió, Paxi Huerta se murió, todo se incendió. Eso me ha dado un frío en la espalda. Sin embargo, hay cierto calor en esos versos. A mí me ha parecido maravilloso. Creo que usted exagera. Sí, bueno, todo esto es muy subjetivo, ya saben, es mi sueño, mi nada. Bueno, en fin, esto me recuerda que tengo que irme ya. Me voy, que tengo el incendio aquel que les decía. ¿Qué? ¿Un foguete de chimenea? ¿Eh? ¿Un foguete de chimenea? ¿Qué va? Apenas una fogata de minutos y un principio de ardor de estómago. En fin. Ha estado usted muy divertido. Ha sido un verdadero cuarto de hora de 15 minutos. Sí, ciertamente. Tiene usted toda la... Por cierto. ¿Y la cantante calva? Oh, sigue peinándose de la misma manera. Ah, oh, claro. Vale, en fin. Que me voy. Adiós. Tenga un buen día. Buena suerte y buen fuego. ¡Esperemos para todos! ¿Saben? Puedo comprar un cuchillo de bolsillo para mi hermano, pero ustedes no pueden comprar una Irlanda para su abuelo. Se camina con los pies, pero se hace calor mediante el carbón o la electricidad. El que compra hoy un buey tendrá mañana un huevo. En la vida,
Hay que mirar por la ventana. Me puedo sentar en la silla, mientras que la silla no puede hacerlo. Hay que pensar en todo. El techo está arriba y el piso está abajo. Cuando digo que sí, es un menudo. A cada uno su destino. Tomen un círculo, acarícienlo y será un círculo vicioso. El maestro de escuela enseña a leer a los niños, pero la gata amamanta a sus crías cuando son pequeñas, en tanto que la vaca nos da sus rabos. En el campo siempre me acompañan la soledad y la calma. Todavía no es usted lo bastante viejo para eso. Benjamin Franklin tenía razón. Usted es menos tranquilo que él. Edward es empleado de oficina. Su hermana Nancy, mecanógrafa. Y su hermano William, ayudante de tienda. ¡Qué familia divertida! ¿Cuáles son los 7 días de la semana? Martes, jueves, domingo, sábado, miércoles y lunes. Prefiero un pájaro en un campo que un calcetín en una carretilla. Prefiero un filete en la cabaña que leche en el palacio. La casa de un inglés es su verdadero palacio. No sabrá Zulu lo bastante bien para hacerme comprender. Te doy las zapatillas y mis suegras y me das el ataúd de tu marido. Quiero casar a nuestra criada con un sacerdote. El pan es un árbol. En tanto que el pan es también un árbol y de la encina nace la encina todas las mañanas al alba. Mi tío vive en el campo, pero eso no le atañe a la comadrona. El papel es para escribir, el gato para la rata y el queso para echarle la zarpa. El automóvil corre mucho, pero la cocinera prepara mejor los platos. No sean pavos y abracen al conspirador. Charity begins at home. Espero que el acueducto venga a verme a mi molino. Prefiero matar un conejo que cantar en el jardín. ¡Cacatúas! 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 ¡Qué cagada! 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 Los perros tienen pulgas. Los perros tienen pulgas. ¡Cacto! ¡Coxis! ¡Cochino! ¡Embarrilador nos embarrilas! Prefiero poner un huevo que matar un buey. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Deja que rechinen los dientes! ¡Ramón! ¡Vamos a bofetear a Ulises! Quiero vivir en una casa con cacahuetales. Los cacaos de los cacahuetales no cacahuetes sino cacao. Los cacaos de los cacahuetales no cacahuetes sino cacao. Los cacaos de los cacahuetales no cacahuetes sino cacao. Los ratones tienen cejas. Las cejas no tienen ratones. ¡Toca mi toca! ¡Tu toca de loca! ¡La toca la toca! ¡La boca la boca! ¡En boca la toca! ¡En boca la toca y disloca la boca! Si me la toca, me la disloca. ¡Usted está loca! ¡Y usted me provoca! ¡Suli! ¡Copé! ¡Ludón! ¡Ludón! ¡Copé Suli! ¡Pedazo de pavos! ¡Pedazo de pavos! ¡Rosita, culo de barbita! ¡Krishnamurti! 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 ¡El papa se empapa! ¡El papa no come papa! ¡Es la papa del papa! ¡Barzán, barzán, barzán! Paso, peso, piso. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O. ¡De lo parado de la palimo! ¡Chu, chu!
Sobre todo daros la enhorabuena por el esfuerzo que hacéis, la generosidad de tu tiempo y de todos los demás componentes, y no tenéis vergüenza y sois jóvenes y es una cosa súper divertida además, y bueno, felicitaros a todos. Muchas todas. Gracias. ¿Ves? Todas así. Venga, ahora todos una pregunta, chicos. Sí. Con respecto a la obra de años anteriores, ¿está os ha gustado más, os ha costado más, menos? ¿Gustado o costado? Las dos. El mismo calor, o sea, yo tengo el mismo calor. Yo tengo más calor. O sea, es horrible estar en un vestido. Estar así es como, Dios mío, sácame de aquí ya. Hombre, estás más corta, entonces te da tiempo a licuarte menos tiempo. Pero yo creo que es más difícil porque hay más personajes en escena que interactúan unos con otros. Entonces es más difícil que si solo hablan entre dos. Y además no tiene ningún sentido, porque el teatro del absurdo, entonces no puedes guiarte de seguir el hilo de la conversación porque no hay ningún hilo de conversación. Y bueno, enhorabuena, chicos. Gracias. Ahora si alguien pregunta y no dice lo de la abuela, lo cogemos ahora. ¿Alguna? ¿Por qué es que Lucía, la futura directora que conteste. No, vamos a ser más. No sé, no hay un porqué. Nos parecía buena, nos parecía graciosa y pues decidimos, nos tiramos al río a ver si funcionaba o no. Además ya se había hecho hace 7 años. Sí, hace 7 años que quedó Zoe, que es la única que queda de los que habían hecho esa obra. Y entonces del resto de gente, salvo alguien que haya repetido profesores y tal, pues no la habían visto. Y entonces, pues como no se había vuelto a hacer y demás, y no se había gustado, pues a ver qué pasaba, porque era algo que no habíamos hecho. Teatro del Absurdo, se había hecho alguna que son como influencias de Teatro del Absurdo, pero Teatro del Absurdo puro y duro, como esto, que no tiene sentido nada, no habíamos hecho conmigo aquí. O sea que... Sí. Bueno, conmigo y con... que es de la generación. Alguna. ¿Cómo trabajamos los papeles? Pues, a principio de... Bueno, este año fue distinto porque desde el principio del curso estuvimos preparando otra obra que hicimos en el Veneranda para los críos del Veneranda, que no tenía nada que ver, y empezamos esta en abril. Sí, en abril, dos meses. Y en 2 meses y algo la hicimos, también esa era una razón porque esta es breve, entonces nos daba más tiempo, y nada, pues se leen los papeles, se reparten más o menos quien le guste, o tal, vamos consensuando a ver quién le toca a cada uno, y luego pues ensayar. Y por cierto, hay que resaltar que Ángela pues vino a ayudarnos porque no teníamos a nadie que hiciese su papel. Sí, no es del instituto. Entonces, un aplauso para ella. Gente que está aquí del instituto y tal, que esté en cuarto, en un bachiller o lo que sea, o de otros cursos, animaros a que el año que viene os apuntéis al grupo de teatro, por lo menos que os lo penséis, que de aquí unos cuantos ya estamos en otra movida, ya estamos aquí en grupo de salida, o sea que os animéis, que se pasa muy bien, que se aprende mucho y que ya lo veis, que esto es lo mejor. O sea que eso, que os lo penséis. Gracias por venir.